También ahora tenemos otra nueva punta de esta yegüita Baya con Abel, que vamos a ver de qué manera nos fijemos en cómo baja los cuartos traseros. Mira, me gustaría que se fijaran en que ya la yegua ya no va a levantar tanto el pico y las patas traseras las va a acomodar muy bien, mira. Ahí vemos a Andrés Nieto Aceves cómo está manejando su soga, pintando una canana y un espejo, girándose en un resorte encontrado, levanta el cambio por la espalda para que luego enseguida venga el par de pasadas y rematar de bigotona. Manda la mangana por ahí, queda un poquito arriba la mangana, pero recordemos que esto es una práctica, midiendo exactamente el espacio adecuado para rematar y presentar. Ahí está la mangana, nuevamente puesta la mangana, llega y jala, y allá está derribada. Metiendo bien hasta el fondo la mangana, que es una máscara, nuevamente hasta arriba, llevándola con mucha calidad. Pues la suerte de Piales, vemos a José Andrés, que es una suerte de las más difíciles en la charrería, ya que hay que lazar las patas traseras de la yegua, como puedes ver, amarrar a cabeza de la silla. Aquí necesitas lo que te decíamos, un caballo como este, mira, es un caballo fuerte, es un pial con grado de dificultad, que se llama de contraviento, de que a la hora que yo lo camine, no tengamos dificultad para que entre. Esta es la puerta donde recibes el toro, puede ser aquí en la parte donde estoy, puede ser poquito más atrás, depende de la habilidad del caballo, ¿no? Pero el primer momento que te exigen es el saludar, es tocar la ala del sombrero, aquí, saludar. Entonces acompañas al toro y es apachoneada.